Pues qué onda, gente de Porterología, bienvenidos a otro nuevo video. Ya regresamos con las reviews. Y pues qué mejor que estos guantes, que la neta están cañones. O sea, creo que SP hace algo muy bueno, muy muy bueno con estos guantes. Y pues esta es la review y bueno, evidentemente el unboxing que acaban de ver de los SP No Gold Zero, de cero interferencias, así es el lema que le pone SP. Un guante, la neta, bien curioso. Tiene un par de características muy buenas que me gustaron mucho. SP se suma a la tendencia de los guantes simples. Tenía los, como ya los conocen aquí en el canal, los No Gold normales, pero es un guante mucho más armado que esto. Entonces, si te interesa conocer este guante o realmente te interesa comprarlo, quédate en el video. Nos estamos viendo. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre este guante. Este guante lo sacó hace poquito SP y primero Pedro Mayo lo estuvo ahí filtrando. Salieron unas fotos de Jaguar Herrerín usándolos en su versión negra, color que se vería muy bien, me parece. Pero es un guante simple, sí, normal, entre comillas, pero tiene una característica que me parece que lo hace único, que es que puedes decidir si jugar con tira de cierre o si no. Está buenísimo esto. SP comenta que este guante está hecho para jugarse así, pero si eres una persona más como yo, que le gusta la neta tener bien ajustada la mano, puedes llegar, literalmente ponerte esto acá y jugar así, y sientes mucha más asegurada la mano. Ahora, sensaciones. ¿Puedo jugar así? Yo creo que con un buen vendaje sí podría jugar, pero no lo haría. Teniendo el cierre a la mano, la verdad es que no lo haría. Me parece excelente que SP ponga empeño en darnos a escoger a nosotros los clientes qué usar y qué no. Y me parece que esta característica del guante es buenísima. Esto de poder elegir entre poner la muñequera o no. La muñequera es, ya la conocíamos, es muy parecida a la de los No Gold. Lo pones más adelante, evidentemente. Y ya quedó. Te queda mucho más armado el guante. Armado no, más bien mucho más ajustado el guante en la muñeca. Pero si te vendas, yo creo que no habría ningún problema. Ahora sí se siente ajustado, pero también te baila aquí la muñeca. Ahora vamos a pasar ahora sí a hablar un poco de las características, ya que acabamos de hablar de la telita muy peculiar que traen estos guantes. Bueno, este guante primero se usa profesionalmente. Yago Herrerín los utiliza, el segundo portero del Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, es un guante probado profesionalmente. Ahora, empezando a hablar sobre el dorso. SP nos trae un látex body completo y por encima una fina capa de poliéster para que se puedan poner las impresiones de SP y esto que podemos ver aquí. Luego tenemos un finísimo gel inyectado, realmente muy fino, pueden ver aquí que es prácticamente nada. Aquí es todo liso y aquí no. Se supone que es para que tengas un poco más, entre comillas, de agarre a la hora de salir al despeje de puños. Parece algo bueno, pero realmente no creo que te haga mucha diferencia, la verdad. Ahora, la palma. La palma, SP se decide por la Giga Grip. Si te doy mi opinión, a mí también me gusta más la Giga Grip que la Q-Block de los Odin. Me parece que la Giga Grip es realmente el... Está a la par de los Omega Grip, que es una palma excelente. Me gusta muchísimo, por lo tanto, acierto. Luego nos vamos al corte. Corte completamente negativo, nada de variaciones, nada negativo. Es decir, las costuras por dentro. Y aquí, en vez de tener un tejido elástico, tenemos un tejido evidentemente no elástico para evitar lo que pasaba con estos, para que se rompiera esta parte. Para evitar eso, SP pone un tejido no tan elástico de este lado. Me parece un acierto. Ahora, ¿qué no me gustó del guante? La verdad, yo le hubiera puesto que el látex rodeara el pulgar. Por el problema que hubo con estos, me parece que era algo muy importante. No lo pone, no creo que haya problema porque aquí hay una costura muy bien hecha a comparación de estos, que realmente lo único que había era un tejidito. Por lo tanto, digo, no está mal, pero a mí me hubiera gustado que hubieran puesto esta parte, ¿no? Pero bueno, es mi opinión.
Ahora, ¿qué le veo muy bueno? La neta, para empezar esto, me parece que te da la opción de jugar como tú te sientas más cómodo. Luego, como pueden ver, los tejidos todavía se ven absolutamente cañón aquí, o ya enfocó. Realmente pueden observar cómo está todavía tejido. Me parece que SP puede esconderlos de alguna manera. Aquí también se ven muy marcados los tejidos, pero eso es solo si nos ponemos muy exigentes. Si no me pongo exigente, o sea, me parece que el guante es muy bueno, muy interesante. La neta, el Gia Grip es una garantía. Creo que es un látex ya sumamente probado, por lo tanto, no hay duda de látex. Por lo tanto, habría que probar el guante para ver las sensaciones, sobre todo sin tira de cierre, porque con tira de cierre pues es parecido a lo que tendríamos en un HO Supremo, que me parece que se parecen algunas cosas. Pero bueno, yo creo que es todo esto. SP no igual cero. La neta, súper interesante guante. Me encantó. SP se la rifaron con esta madre. Ahora no la vayan a perder porque cuando lo utilicen, ahí la van a querer. Otra cosa que quería notar: en mis guantes de Adidas Predator Pro no me cabe el vendaje que uso de tela adhesiva aquí. En cambio, en esto sí, cosa que me parece excelente. Ahora, si te piensas vendar los dedos, pero como es negativo, crees que no te va a caber, creo que sí hay espacio suficiente. En cambio, en los Predator Pro yo no me puedo vendar los dedos por el hecho de que si me quito el guante, se va a caer, se va a quedar ahí el vendaje, no sé si me explico. Entonces, punto positivo para SP. Nada más, yo creo que la neta fue una review rápida por el hecho de que las características son pocas al ser un guante simples. Me parece una excelente opción de compra y pues vamos a ver el precio. Bueno, raza, de precio de contado estos guantes están en 1.400 aproximadamente pesos más los 220 de envío. Ahorita están en descuento, están con 1.250, pero si eres del eClub me parece que te saldrán en 1.120 pesos. Por lo tanto, súmale 220, están en el... Pon tú que te van a costar 1.400 pesos. 1.400 pesos estos guantes. La verdad es que ya no es tan barato como lo suele ser SP. No hay versión para comprarlas en Compact, lo intenté, no se pudo. La verdad no sé por qué. Yo creo que están aprovechando un poco ahí el marketing para, como es nueva la línea, para vender un poco más. Pero bueno, ya es un guante un poquito más caro, pero me parece que te va a brindar lo que buscas, ¿eh? La neta, bien, me gustó. Un guante muy interesante, les digo. Y pues nada, yo creo que esto es todo. Gente, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like, coméntame lo que te provoca este guante, esa sensación. La neta, la quiero escuchar tuya. Y pues bueno, raza, yo soy Rodolfo de Porterología y nos vemos en el siguiente video.